durante estos días se ha comentado mucho sobre el planteamiento del sistema biométrico de abastecimiento. Recordarán algunos y algunas el año pasado cuando se planteó este sistema para, de manera optativa, para el sistema público de distribución de alimentos, fundamentalmente Mercal, Pedeval y algunos abastos bicentenarios. En su momento ya el Partido Comunista había planteado dos aspectos. Uno, que no debía ser optativo, sino obligatorio. Dos, no debía ser únicamente para el sistema público de distribución de alimentos. Esos planteamientos expresados por el Partido Comunista de Venezuela el año pasado, hoy cuando está de nuevo en debate y en discusión el tema del sistema biométrico de abastecimiento, los reivindicamos, los resaltamos y los volvemos a poner sobre el tapete. En nuestro criterio, por supuesto, debe pasar por todo un proceso de debate, de discusión, no solamente que genere conciencia sobre la importancia de este sistema, de estos métodos, sino además porque se puede nutrir mucho más ya de una experiencia acumulada en el sistema público y que puede ayudar a identificar mejor deficiencias, errores que pueda estar teniendo ese sistema. Pero planteamos y reivindicamos la necesidad de que se masifique tanto en el sistema público como en el sistema privado, este sistema biométrico de abastecimiento y que todas y todos los que participemos en los procesos de compra de productos en este sistema sea entonces de carácter obligatorio el registro y la participación de todo el mundo en este sistema y en este registro que debe establecerse. El tema complejo de la llamada economía informal, también conocido por algunos como los boneros, las boneras, nos referimos a este tema. Y un tema que sabemos que es muy complejo, un tema que sabemos que tiene profundas raíces sociales incluso, un tema y un ámbito en el cual está involucrada una parte importante de nuestra población, incluso no tanto por el aspecto numérico que constituya, sino que nos referimos fundamentalmente a sectores populares, de la población que son incluso en este ámbito, en esta forma de economía informal, son incluso también explotados por mafias y redes que se constituyen para aprovecharse de la necesidad de la población. Lo que entendemos desde el Partido Comunista de Venezuela es que, si bien reconocemos que un sector de la población venezolana tiene necesidades que los llevan a asumir la actividad de la economía informal, no puede esta necesidad de este sector de la población pervivir y desarrollarse sobre la base de la necesidad del otro conjunto importante de la población, de hecho de la inmensa mayoría de la población. Es decir, en la medida de que hay necesidad de abastecerse un conjunto de productos y no se consiguen en la red formal de distribución de alimentos, pero sí se consiguen en la red informal, en la economía informal, sí se están consiguiendo. Es decir, producto, una parte de los productos sí los hay, porque si no, no se consiguiera en ningún ámbito, ni en el formal, ni en el informal. Si se consiguen en el informal es que sí lo hay. Y hay mecanismos a través de los cuales salen de la red formal y llegan a esa economía informal, porque indudablemente los márgenes de ganancia son mucho mayores. Una red que, como se sabe, no se paga nada por local, por alquiler, por servicio, pero tampoco pagan prestaciones sociales. Entonces, unas personas que incluso también, visualizándolo, pueden estar en un momento determinado manejando unos márgenes mayores de ganancia, pero una perspectiva futura de estabilidad de la vejez, no tienen y no van a tener ese nivel de estabilidad. Entonces, hacia ese proceso de formalización, digamos, de esa economía, también hay que ir tendiendo. Desde la perspectiva
entendemos en el Partido Comunista de Venezuela que no es por vía de acciones represivas, no es por vía de la policía que sencillamente levanta y sacuda a unos boneros de una esquina un día determinado de la semana y el resto de la semana además siguen funcionando. Eso no va a resolver el problema. Por eso cuando expresamos que es una situación con profundas raíces sociales, entendemos que debe irse desarrollando un conjunto de políticas que tiendan no a la exclusión, no a incrementar la exclusión de estos sectores, no, es cada vez más a buscar la inclusión de esos sectores incorporándolos dentro de la economía formal que se establezcan como comerciantes, como empresarios, con sus locales, y eso puede hacer mucho el gobierno nacional, porque además el concepto de la inclusión es un principio, es un planteamiento, que es una bandera que ha levantado esta fase del proceso revolucionario venezolano, iniciada con el presidente Chávez y que continúa con el presidente Maduro. Entonces, este planteamiento va en esa orientación, va en ese sentido, va con ese espíritu, siempre atacando y combatiendo, y la importancia de combatir y atacar todo lo que representa el enriquecimiento ilícito.